La técnica no es es una herramienta, es una ayuda, pero no es una condición, ni la técnica te lleva a la creatividad. Es decir, la creatividad es una cosa, la técnica es otra. Y muchas veces nos escudamos en la falta de técnica o de materiales técnicos para no desarrollar nuestra creatividad, ¿no? Yo hago fotos muchas veces que tienen una cierta complejidad en cuanto a set y decorados y que eso transportados a, imagínate, al cine, pues sería algo muy costosísimo, ¿no? Invitado, hoy vamos a hablar sobre cosas mega interesantes y estoy segura que van a aportar un montón de cositas que puedes aplicar en tu vida personal y vida profesional. Pero antes de todo te quiero recordar que este botón aquí abajo, el rojo alargado que pone suscribirse, es para que des a ese botón y tengas avisos de todas las publicaciones que estamos realizando aquí en canal oficial de Club de Videógrafos. Soy Luz Casal, la fundadora de Club de Videógrafos, soy filmmaker igual que tú y siempre a través de ese canal busco personas para que nos inspiren, para que nos ayuden a ser mejores personas y mejores profesionales. ¿De acuerdo? Recuerdas que a través de este canal hemos viajado por todo el mundo sin exagerar. Hemos estado en Rusia, México, Estados Unidos, pues hemos reentrevistado un montón de gente, de profesionales de aquí de España y hoy también nos quedamos aquí. Hoy vamos a hablar con una persona que me pongo así, así para saber, para solamente pensar con quién estamos hoy. Pero antes de todo, te quiero recordar que los días 3, 4 y 5 de diciembre en Torremolinos, Málaga, tenemos nuestra reunión personal, Video Summit 6, Transformación. Entra en nuestra página www.clubdevideografos.es y en la pestaña Video Summit, elige Video Summit y vea toda la información sobre ponentes, lugares, horario, cómo llegar, quién será, qué vamos a hacer, dónde vamos a celebrar Prepati, qué es Cristal. Toda esta información está en tus manos a través de nuestra fanpage. Y ahora pues vamos a lo más importante. Vamos a presentar a esa persona que está por otro lado de la pantalla y yo estoy impaciente de hacer todas esas preguntas que ya hay en mi cabeza y seguramente que me surgirán durante la conversación. Así que para todos ustedes, Eugenio Recuenco en nuestro canal de YouTube. Bienvenido, Eugenio. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado. Pues aquí estamos, y ya como estaba comentando, estoy mega impaciente por hacer toda esa lista de preguntas que tengo en mi cabeza, que tengo aquí apuntadas. Así que no voy a robarte más tiempo, simplemente te pregunto, ¿cómo es el día a día de Eugenio Recuenco? ¿Qué haces? Bueno, varía mucho de un día a otro. Últimamente, en estos últimos meses, que estamos preparando la exposición del Resi 5, que va a ser una exposición gigante en la que hemos estado trabajando 7 años, pues el día a día estamos en la parte de postproducción y casi el 80% se basa en supervisar la postproducción y preparar todo lo que va a ser el final de exposición. Aparte de esa parte de exposición, tenemos bueno, pues unos cuantos proyectos que van surgiendo comerciales y bueno, pues aquí con el equipo en el estudio pues nos dedicamos un poco a desarrollar la creatividad. Porque si bien las agencias te marcan unas pautas para cada trabajo, nosotros tenemos o nos sentimos en la obligación de aportar lo máximo posible al proyecto. Entonces nos reunimos y vemos cuáles son los caminos que podemos tomar en cada proyecto. Y luego muy de vez en cuando, porque tampoco estamos todos los días disparando, pues vamos a estudio y disparamos, pero no estamos todos los días haciendo fotos. Proyectos y disparos. Buenísimo. Pues, repítame, por favor, ¿cómo se llama la exposición? Y si he entendido bien, ¿la exposición la estáis preparando durante 7 años o 7 meses? No, 7 años. Hemos estado 7 años en la parte de disparar y llevamos un año con la postproducción. Será el 29 de noviembre en Fuenlabrada, en el CEAR, el Centro de Arte Tomás y Valiente. Y llevamos 7 años porque son 365 fotos con sus respectivos decorados, con sus respectivas modelos, con sus respectivos
Entonces nos ha llevado mucho tiempo porque ha sido algo que hemos ido realizando todo el equipo en los momentos que teníamos libres entre los trabajos comerciales, ¿no? Entonces ya estamos en la final y la parte final y tenemos muchísimas ganas, pero sí, son 7 años. O sea, 7 años de trabajos vais a resumir en 65 fotos con sus decoraciones. 365. ¿Cómo? 365. 365. Sí. O sea, es como un año, 365 sí. días. Sí, es una foto por día y cada foto pues es bastante, bastante compleja de realizar y de montarse y de todo. Entonces, hemos estado mucho tiempo haciendo las fotos. Buenísimo. El tema de entrada, entrada de pago, ¿dónde puedo enterarme del evento? Los que están viendo ahora mismo esta entrevista y están ahí mordiendo las uñas porque quieren venir y ver esta exposición, ¿dónde pueden encontrar la información sobre el tema? La exposición se inaugura el 29 de noviembre, va a estar hasta mediados de enero, es decir, va a estar casi 2 meses, mes y medio largo, y será en el centro, en el CEAR, que es el Centro de Arte Tomás y Valiente en Fuenlabrada. Es un pueblo que está cerquita de Madrid. Es un espacio muy importante donde ya han expuesto premios nacionales de fotografía, Gervasio, Cristina García Rodero, varios. Ahora mismo no me salen, ha estado hace 2 meses Sebastián Salgado también, con una exposición que vino directamente de Bilbao. Y el centro es un centro que nos permite, por sus dimensiones, poder hacer la muestra, que además va a ser impactante en cuanto a propuesta, porque vamos a llevar las 365 fotografías y las vamos a llevar en cajas de luz, con lo cual vamos a apropiarnos del entorno y vamos a hacer verdaderas salas en donde uno está envuelto o dentro de en una inmersión dentro de un mundo de fotografías, ¿no? Si ahora mismo la gente viera mi cara, vería las babas que se me caen y los ojos bien abiertos, empapando de todo lo que estás comentando. Es muy padre. Sí, ya tengo ahí. 29 de noviembre estoy en Madrid. Ahí, pues, aprovechando la inauguración del evento. ¿Será para el público abierto? ¿Será, o sea, por invitaciones o cómo será el evento? No, allí te esperamos. Será por invitación seguramente ese primer día. No sé si es por invitación, todavía no lo sé, pero el centro es enorme, con lo cual, de todas maneras, es gratis la entrada, todos los días es gratis, y ese 29 de noviembre yo creo que, de todas maneras, la gente que se acerque no va a tener ningún problema. Todavía no sé la hora, sé que es por la tarde, pero no sé la hora real, no sé si son las 7 de la tarde o las 6 cuando se inaugura, pero vamos, que estéis invitados todos y durante ese día y durante todo el mes y medio que va a durar la exposición, es gratuita y abierta en horario, pues ahora no lo sé, pero me parece que de 10 a 7 o algo así. Buenísimo, así que acabamos de crear un plan para el día 29 de noviembre para ver la exposición de Eugenio Recuenco. ¿Y cómo se llamaba? 365. O sea, exposición de Eugenio Recuenco 365. Buenísimo, me encanta la idea. ¡Uy! ¡Qué ganas tengo yo de ver eso! Y luego el tema de fotografía y el tema de vídeo. Yo te conocí en persona en un evento que hoy en día no existe, que se llamaba Fotogenio y se celebraba en Mazarrón. Y ahí tú contabas sobre tu parte, no con la cámara fotográfica, sino con la cámara de vídeo. Cómo creas aquellos anuncios, recuerdo perfectamente, ¿no? La manzana de Nina Ricci, la chica subiendo y tal. ¿De dónde surgen estas ideas, Eugenio? Como el 50% de esas ideas surge, pues de una idea que te viene dada de una agencia de publicidad, cuando son comerciales los trabajos. De ese 50% que te viene ya con una idea, con una dirección marcada, lo que sí que necesito en todo momento es intentar que esa idea que te viene dada, sentirla como propia. Es decir, empezar a añadir los ingredientes que hacen que esa idea extraña en principio para ti, la sientas como algo tuyo, ¿no? Entonces ahí empiezas a trabajar para
como sin cambiar el concepto, lo puedo hacer que sea más acorde al universo en el que me desenvuelvo. Y el otro 50%, una vez es ganas, otra vez no, y el otro 50% pues normalmente viene pidiéndote auxilio de a ver qué podemos hacer con esta campaña, ¿no? Entonces ahí ya si empiezas prácticamente desde el principio a desarrollar el concepto, entendiendo un poco qué es lo que quiere el cliente, que sacar o poner de manifiesto, ¿no? Pero bueno, es así, es todo el rato inventar y hacer que las ideas sean propias o sean, o que vengan de fuera, intentar hasta el último momento hacerlas crecer lo máximo posible para que sean lo más, no lo más impactante, sino lo más, como diría yo, sean lo más redondas con el concepto, ¿no? Y esa es la parte en la que invertimos pues muchísimo más tiempo que en la hora de disparar. Cuando vamos a las sesiones de fotografía, sabemos muy bien qué es lo que queremos transmitir y todo el trabajo anterior es muy importante. Aunque luego en el momento de hacer la fotografía nos dejemos guiar por nuestra intuición en el momento y un poco por aprovechar. Es decir, no seguimos al 100% el boceto, sino que estamos atentos a ver qué ocurre para poder improvisar y hacer que mejore todavía más en ese momento, ¿no? Pero es un poco así como nos dedicamos a pasar los días. O sea, siempre hay un margen de error, por decirlo de alguna forma, donde puedes corregir, ver y moldear la idea según las circunstancias el día de la sesión. Sí, no es un margen de error, sino también es un margen de maniobra. Puede ser. Margen de maniobra, buenísimo. Si todo tienes cerrado al 100%, solamente puedes tener error, porque de ese 100%, si surge algo y no lo consigues, ya no has conseguido lo que querías. En cambio, si tú tienes un camino marcado a un 75% y tú sabes hacia dónde vas, ese 25% que tienes es un 25% en el que se puede quedar como tú piensas, o lo habitual, o puede mejorar, ¿no? Ese 25% de no está cerrado la idea o no está cerrado cómo lo vas a hacer exactamente, es un margen que tienes para poder mejorar hasta el último momento. Que es una cosa muy complicada en publicidad, porque ellos quieren tener cerrado al 100% que va a ser su campaña de antemano. Y es una de las peleas que llevo pues más a menudo en los trabajos comerciales, ¿no? Eso justo lo que ahora pasa por mi cabeza. O sea, tú dices 50 y 50, luego uno es más práctico y otro es más creativo. Y a ver cómo igualar esos 50 y 50 cuando tú, con tu visión artística, ves una cosa y entiendes que así como lo ve el otro es que no funciona. Entonces, ¿cómo batallar esas diferencias? Intentas hacerle recapacitar. Como que, Pero como invitando a tomar un chupito de vodka. no, lo que ocurre es que nosotros no nos movemos por gustos, es decir, no tengo un estilo marcado al que quiera ser fiel. La gente, hay veces que me dice, no, yo he reconocido que estas fotos son tuyas, pero yo no he hecho lo mismo que en otras fotos, es decir, no tiene nada que ver y es totalmente diferente a lo que hago habitualmente. ¿Por qué? Porque al final terminas cambiando cosas en función de la historia y del concepto que quieres transportar, que quieres transmitir. Todas mis fotos no son iguales. Yo conozco fotógrafos que llevan muchos años en que todas las fotos son el mismo estilo de modelo, el mismo el blanco y negro, el mismo espacio, más o menos. Yo varío y varío en función de lo que necesito transmitir, ¿no? Entonces, al no cerrarnos a querer ser fieles a un estilo, sino que queremos ser fieles al concepto que queremos transmitir y a la historia. Y dentro de eso, tenemos la libertad de poderlo hacer lo más interesante artísticamente que pensamos en ese momento. Entonces, todas las decisiones que tomamos o que intentamos transmitir al cliente no son por gustos personales, no es porque es más fácil para mí hacer así, porque yo estoy acostumbrado a hacer las fotos así, sino que al final cualquier modificación o cualquier cosa que hacemos la justificamos normalmente explicándole el por qué.
y por qué es beneficioso para la historia y por qué es beneficioso para el producto. Entonces, yo siempre justifico los cambios y las cosas creativas que queremos hacer. Por eso, me molesta mucho cuando de la parte del cliente el tiene que ser así es solamente porque tiene que ser así, viene sin justificación. Es decir, no me sirve, esto tiene que ser así porque yo soy el que mando. No, justifícame porque es bueno para tu producto. Entonces, cuando yo lo entienda, pues podré buscar otra manera de hacer algo interesante a partir de eso que tú no quieres perder, ¿no? Pero bueno, es una batalla el día a día y bueno, pues una vez se gana y otra vez son trabajos más personales, trabajos en los que disfrutas más y otra vez son trabajos mucho más ya por encargo. Es decir, nunca vamos con la intención de que sea desde el principio un encargo. Es decir, siempre queremos que sea una colaboración y una aportación artística de nuestra parte. Pero si lo has intentado por todas las maneras y ya no es posible y ya no te puedes echar para atrás, bueno, pues tiras para adelante pero bueno, intentamos que sea las menos veces posibles. ¿Cuál es el trabajo que recuerdas con más cariño? Con más cariño hay muchos. Pero a nivel comercial o a nivel personal. A nivel personal, pues. Dime los dos ejemplos. A nivel comercial y justifícamelo. Y luego a nivel personal y justifícamelo. O sea, ¿de qué parte disfrutaste y por qué sientes ese cariño por esos ejemplos? A nivel personal, este 365, aunque ha sido un proyecto muy duro, muy difícil de sacar adelante, le tengo mucho cariño. Creo que el día de la exposición le tendré bastante más cariño cuando esté totalmente terminado, porque ha habido realmente el apoyo de muchísima gente detrás del proyecto, modelos que han hecho muchísimas fotos, que han estado ahí, ayudantes, maquilladores, estilistas, mucha gente, mi mujer que está con toda la postproducción, todo el equipo de postproducción, mucha gente, Eric con todos los decorados, o sea, hay mucha gente que ha puesto mucho esfuerzo en este trabajo, entonces, y han sido muchos días de convivir con gente diferente, ¿no? Y posiblemente, pues, lo que pasa es que ahora todavía estamos metidos en intentar llegar a la cita final del 29 de noviembre, entonces todavía no nos da tiempo a disfrutarlo ni a tenerle cariño. Creo que le cogemos cariño ese día cuando lo veamos expuesto. Y luego, pues, posiblemente hice un videoclip para Beatriz Luengo, un poco al principio, cuando yo empezaba, que lo hice sin tener una cámara de vídeo, lo hicimos foto a foto. Le tengo mucho cariño porque fue el primer videoclip que hice. Y a nivel comercial, posiblemente sea el primer anuncio de Nina Ricci, porque fue el primer anuncio de Nina Ricci, en el que no tenía ni idea de fotografía, o sea, de vídeo, que se podía hacer. Era un mundo desconocido para mí, no totalmente desconocido, pero sí que no había, en el que no había estado involucrado y que afortunadamente pues salió muy bien y me permitió ver que a lo que tenía tanto miedo pues se podía hacer, ¿no? Que era a la imagen en movimiento. Y el calendario La Bacha, porque suponía estar al lado de muchos fotógrafos que yo había admirado, Elion Erwin, Helmut Newton, Elemar Nunberg, Mondino, es decir, grandes fotógrafos a los que yo siempre había admirado, de repente me habían metido en la listita pequeña. Y le tengo mucho cariño también en los comerciales al primer anuncio que hice de Loewe, que fue el segundo de mi vida, porque fue la primera vez en el que ya había pasado ese primer fase con Nina Ricci y ya entendía cuál era el medio y me sentí como que podía aportar mucho más que la primera vez, que era más informativo intentar sacar y el proyecto adelante, ¿no? Y eso, pero bueno, luego es que empiezo a pensar y hay muchas, porque al final cada sesión tiene algo bueno con lo que quedarte, ¿no? O un encuentro con una persona, o una manera diferente de ver la fotografía, o un riesgo que asumiste en un momento y que de repente viste que funcionó. Al final cada sesión tiene un motivo por el que estuviste allí, ¿no? Y los malos momentos no los olvidamos,
y solamente nos quedamos con los buenos, con lo cual casi todos tienen un buen recuerdo, ¿no? El 3 y 5 es el único que, como todavía estamos metidos en ellos, pues todavía estamos con la fatiga, pero en cuanto terminemos y se nos vaya la fatiga, le tendremos mucho cariño. Estabas hablando de estos proyectos con una sonrisa como si hubieras, como estuvieras hablando sobre tus niños. Y ahora el pequeño, que ahora va a ir al cole, ahora es su primer día. Sí, todas las fotografías que haces te sirven incluso para saber que no las tienes que volver a hacer de esa manera si te has equivocado. O sea, que todo tiene un lado positivo. Y el tema de video y foto, de vídeo y fotografía, tú para ti, ¿lo divides en dos medios totalmente diferentes o a ti te da igual hacer una fotografía de producto o para un anuncio o un videoclip para misma Ninarichi o para cualquier otra marca comercial? No, tienen sus diferencias a nivel de planteamiento, es decir, en cuanto al concepto, hasta dónde puedes llegar con uno, hasta dónde puedes llegar con otro, porque lo que el propio medio te permite, ¿no? Pero una vez que estoy en uno o en otro, la forma de actuar es totalmente la misma, sabiendo los condicionantes que te lleva a una cosa y los condicionantes que te lleva a la otra cosa, es decir, en una hay sonido, hay tiempo, hay componentes que la fotografía no tiene, ¿no? Pero la forma creativa de trabajar es con el mismo equipo, es de la misma manera, intentando buscar cuál es lo que podemos aportar, ya sea de una manera u otra, y es igual. Es muy difícil compaginar los dos. Es decir, sí que en algunos trabajos me ha tocado hacer vídeo y luego hacer la fotografía, y es complicado. En ese sentido, en ese caso, me resulta más complicado hacer la fotografía porque normalmente, pues cuando en un mismo proyecto tienes vídeo y fotografía, el vídeo implica mucha gente a la que dirigir, un equipo mucho más grande que la fotografía, con lo cual te ves involucrado en algo que es más difícil de abarcar, con lo cual te centras en cómo voy a solucionar esa parte del vídeo, que es bastante más complicada o por lo menos más grande en la parte de proyecto. Y luego cuando te quedas en la fotografía te quedas como, anda, a lo mejor no me lo había pensado demasiado que había que hacer en foto, ¿no? Pero, y es verdad que cuando piensas en movimiento y piensas cómo vas a solucionar o cuál es tu participación o cuál es tu aportación en el vídeo, de repente en fotografía no tienes resuelto porque son otras necesidades las que tienes o otra forma o la creatividad tiene que ir por otro lado, ¿no? Pero es básicamente la misma postura, ¿no? Intentar que nuestra colaboración se note en que el proyecto desde el origen hasta el final pues crezca y tenga una cierta personalidad. Y el tema de equipo técnico con vídeos. Acabas de decir hace un rato que el primer vídeo lo grabasteis con teléfonos. Y eso recuerdo que también lo mencionaste en aquel foto encuentro en Mazarrón, ¿no? Sí, o sea, el primer vídeo, la primera... ¿Sí? Digo, en aquellos tiempos, para que a uno se le ocurra grabar con móvil, no sé, ¿qué tiene que desayunar? No fue con... Ahora te explico todos los procesos que ha habido. El primer vídeo comercial fue con cámara de cine, con negativo en 35 milímetros. Eso fue antes de hacer ese anuncio comercial, ya habíamos hecho algún videoclip y lo hice con una cámara Canon con la que yo disparaba, haciéndole foto a foto. Es decir, ta, 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 y yo perseguía al personaje y hacía los movimientos de cámara disparando fotos, 7, 8 fotos por segundo. Y entonces luego pues tenía ese efecto un poco como antiguo y lo íbamos montando lo que era el videoclip. Posteriormente he hecho otros videoclips, los he hecho con iPhone, o sea, con teléfono, y haciendo 360 grados haciendo un 360 grados con 9 teléfonos a la vez, rodando. Los hemos hecho con cámaras de todo tipo,
y con más profesionales, con menos profesionales. Lo único que hemos intentado siempre es adaptarnos a los medios que había y que no fuese una excusa en los medios para no poder hacer. Y yo creo que es algo que normalmente siempre me dicen, no, es que tú tienes muchos medios, entonces yo como no tengo, no, es decir, si no tienes medios, pues te los inventas. Es decir, si no tienes para una cámara profesional, tienes que hacer algo creativamente interesante con la cámara que tengas. Y si en un momento es una cámara de fotos o es un teléfono, puedes llegar a hacerlo creativamente interesante con esos elementos. Entonces, hemos rodado con todo. Negativo, digital, teléfono, cámaras de foto, foto a foto, hemos rodado con todas las cosas. O sea, no es la cámara, es el camarero, ¿no? Es que no, ajá, no, hoy en día, además, teniendo una cámara nueva cada día que lanza una marca, entonces uno se pierde y luego el gimbal, el Steadicam, las grúas, no sé qué, objetivo así, objetivo otro, tilt shift, no sé qué. Y entonces la gente ahí, la mayoría de los profesionales se pierde ahí en plan, ven una cosita brillante y venga, voy a por lo nuevo, voy a por nuevo. Y tú, según lo entiendo, defiendes otro punto de vista o por lo menos lo tienes y trabajas a base de eso. No es que yo necesito lo mejor, sino necesito hacer lo mejor con lo que tengo. ¿Es correcto como lo entiendo? Eso es, porque la técnica no es una, es una herramienta, es una ayuda. Pero no es no es una condición, ni la técnica te lleva a la creatividad. Es decir, la creatividad es una cosa, la técnica es otra. Y muchas veces nos escudamos en la falta de técnica o de materiales técnicos para no desarrollar nuestra creatividad, ¿no? Yo hago fotos muchas veces que tienen una cierta complejidad en cuanto a set y decorados y que eso transportados a, imagínate, al cine, pues sería algo muy costosísimo, ¿no? Y entonces cuando comento que tengo un proyecto de hacer un largometraje, la gente se piensa que vas a transportar todo tu mundo de fotografía al cine. Y no tiene que ser así, es decir, lo primero porque son dos lenguajes diferentes, lo que funciona en fotografía no tiene por qué funcionar en cine, y lo segundo porque no quiero que la falta de medios, la falta de dinero, la falta de financiación sea una excusa para no hacerlo. Es decir, entonces terminas inventándote la historia que sabes que con dificultades, porque es muy difícil hacer cine, pero que puedes llegar a hacer. Es decir, ahora yo no me voy a inventar en mi primera película hacer El Señor de los Anillos, porque sabes que no va a ser posible, ¿no? Entonces, si te inventas o te pones el listón excesivamente alto a nivel no creativo, sino a nivel de medios que necesitas, pues eso solamente te estás condenando a no hacerlo y te estás buscando la justificación de que no lo puedes hacer porque te faltan los medios, ¿no? Entonces, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos en ese sentido. Y mucha gente que viene y piensa que tenemos muchísimos medios, pues tenemos los medios justos. Siempre tenemos menos medios que que recursos. Si nos dan 5, siempre nos gastamos 6 o vamos hasta 6. Si nos dan 12, pues 13. Y si nos dan 1, pues 1,5. Entonces intentamos irnos un poquito más allá de lo que nos dan, pero si nos dan 2, no queremos 5 y si no, no lo hacemos, ¿no? Cambiamos la actividad. Buenísimo, buenísimo, eso me gusta y además estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que hoy en día, no sé si es lamentablemente, por desgracia, no sé por qué le pasa a la gente, pero que la mayoría sí buscan excusas y la mayoría de las excusas son técnicas, aunque tenemos dos manos, una cabeza, dos pies y con lo cual la mayoría, ¿vale? Generalizando, entonces sí hay que usar más el relleno de coco. Eso. Para poder alcanzar más cositas y mostrar esa creatividad que dice que tiene uno. Cuando la tiene, entonces la luce. Claro, es muy complicado. Es más, yo pienso que una de las buenas maneras de fomentar la creatividad es tener límites. La falta de límites, en mi caso, yo creo que no funciona tan bien porque al final de tampoco quieras tener un círculo pequeñito, ¿no?
pero la delimitación de límites te hace centrarte en cuál es tu campo para desarrollar. Y sin límites, posiblemente también te perderías en cómo puedo hacer todo y si hago, y si hago, y si hago, y terminas no haciendo nada porque no tienes una, por lo menos la parcela en la que te tienes que mover. Buenísimo. Y el tema de inspiración, ¿dónde te inspiras? ¿Qué cosas te inspiran? ¿Naturaleza, libros? ¿A quién sigues? Yo qué sé, personas, actores, directores, libros que lees, o sea, a nivel, mira, a nivel espiritual y educativo. Nada especial, es decir, la vida misma es tan inspiradora que puedes sacar inspiración de ella, ¿no? Al final solamente es una actitud ante lo que tienes alrededor, ante la información y lo que pasa alrededor tuyo, y solamente es una actitud de preguntarte y si fuese de otra manera, ¿no? Yo creo que ese es el juego principal que hago y es, tú lees una noticia, pero tú te planteas por qué ocurre esa noticia y si fuera de otra manera. Entonces, vas creando en ese momento una cierta realidad paralela en la que es muy fácil, pues a cualquier estímulo que te llega, es un mecanismo que vas desarrollando y que lo vas haciendo más fácil, el poderle sacar, como se diría en España, sacar de punta, ¿no? El ver si a esto le doy la vuelta. De repente se convierte en algo que es, por lo menos, te saca una sonrisa y es diferente, ¿no? Sin estar buscando todo el rato qué puedo hacer para ser diferente, ¿no? Es una actitud, solamente ves una película y la disfrutas, pero de esa película te quedas con, si hubiese pasado por mis manos, a mí esto lo habría hecho de otra manera, ¿no? Luego lees un libro y te inspira pues un poco las imágenes que se te proyectan en tu mente. Y entonces eso se va acumulando y lo dejas salir en el momento creativo cuando te interesa, si tiene que salir o lo retienes para más adelante, ¿no? Desde una noticia o un evento, una situación que veas por la calle, se puede. Ves una escena en la calle y te puedes plantear y pensar un poco, pero eso sí, de manera automática e inconsciente te puedes empezar a imaginar esos dos personajes y lo de menos es ya lo que está pasando. Imagínate una discusión de dos personas en la calle y ya te da lo mismo de qué están discutiendo, te estás creando las vidas de esas dos personas e intentándotelas hacer que sean posiblemente mucho más interesantes de lo que son en realidad, ¿no? Y es un ejercicio de día a día, no hay un momento que dices, ahora voy a ponerme a pensar qué vamos a hacer. No, está todo el rato, son 24 horas, no hay momento de fichar. Entonces es una actitud ante la vida y ante las cosas más que un método específico que puedas contar, ¿no? Buenísimo, me ha gustado la idea esa, a ver si la he entendido bien. Entonces, cuando ves alguna noticia, en tu mente la intentas modificar o ver desde otro punto de vista. ¿Qué harías tú o Realmente cómo? la complementas, te estás imaginando por qué ha llegado el antes, es un suceso que ha llegado y dices, bueno, pero no lo haces, ahora voy a pensar qué ocurre esto, sino que al final dejas todo el rato, es un mecanismo, una cosa mecánica que tienes en la cabeza que te hace que lees la noticia, la entiendes, pero al mismo tiempo te estás imaginando una película de por qué se ha llegado hasta ese punto, ¿no? No ocurre con todo el rato, ¿no? Pero es una forma un poco de actuar, que yo creo que es lo que hace que en todo momento pues pueda surgir una idea, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Así que me acabas de dar una buena señal y yo qué sé, ¿no? Que no soy la única porque a mí me gusta inventar las cosas. Yo para mí decía que me gusta inventar, o sea, yo leo, veo algo y ya luego digo, ¿y por qué tiene que haber por qué? ¿Y por qué piensan así? ¿Por qué no ven eso? ¿Por qué no ven lo otro? Y yo lo diría con esa intonación y yo lo pintaría de ese color porque ese color transmite no sé qué y no sé cuánto.
Y entonces en mi cabeza ahí surge una idea y luego pasa así como tú dices, que luego pues surge un proyecto o un tal tema y digo, ¡plas! Yo ya eso lo tengo. Sí, es así. Es que no se puede explicar de otra manera. Luego otra cosa son los procesos creativos cuando son comerciales, que ahí ya, bueno, pues sí que partes de los condicionantes que te da el cliente y, bueno, a partir de ahí, bueno, pues sigues trabajando y demás, pero siempre con una libertad absoluta, porque no tienes que, tienes que entender cuáles son los límites del cliente y saber que los puedes pasar en algún momento, que esto es como una valla elástica y que tendrás que luchar en algunos puntos. No puedes romper la valla por todos los lados, pero sí que en algunos puntos podrás, pues, hacer empujar para poner ese punto de riesgo que es al que le falta a ellos, ¿no? Yo siempre digo muchas veces que al final a los clientes les he dicho alguna vez que si tú me estás contratando para defenderte de ti mismo y de tus miedos, tú creativamente, seguramente, y es lógico, vas a tener unos miedos porque no tienes una cultura visual o de riesgo, mientras que de nuestra parte estamos aquí un poco para defenderte de tus propios miedos, ¿no? Y una vez que le das la confianza, que tú entiendes cuáles son los límites de su valla, pues en algunos momentos la harás más elástica y empujarás hacia afuera y en otros momentos no lo sobrepasarás porque no tienes por qué sobrepasar, ¿no? Pero es una forma de actuar, ¿no? Sabes cuáles son los límites e intentas pasarlo en determinados puntos. No puedes romper todo ni puedes decir yo soy el que soy y la otra persona o el que te encarga no sabe, ¿no? Es una colaboración, que es lo que me gusta hacer. Aunque hay casos así, que yo soy como soy y hago lo que me sale. Sí, pero últimamente si no va a haber posibilidad de mejora, pues no nos metemos en proyectos en los que... lo que más me interesa ahora mismo es que un cliente, no me importa qué nivel tenga, entre comillas, porque lo de los niveles o dónde está posicionado cada cliente es muy relativo, pero sí que me interesa que antes la marca de la persona que colabora conmigo, antes de llegar a colaborar conmigo y después se le perciba de una forma diferente o más creativa o por lo menos en un nivel más alto, mejor, ¿no? Que la colaboración con alguien, aunque sea comercial, sirva para que la percepción que se tiene de esa marca sea mejor después de haber colaborado conmigo, porque yo, si no, pues no serviría de nada, ¿no? O me sentiría que no sirve de nada mi trabajo. Buenísimo. Entonces, hoy en día, pues, trabajas y aceptas los proyectos donde tú te sientes cómodo, donde tú puedes aportar tu visión y donde el cliente tenga más o menos la misma percepción del mundo y del arte. Si no la misma percepción del mundo, por lo menos sí la mente o estar un poquito abierto a poder cambiar. Es decir, realmente todos los clientes vienen con la intención, o te llaman en un primer momento, parece que te llaman con la intención de cambiar o la intención de hacer otra cosa, pero sin cambiar. Es decir, quieren cambiar, pero que por arte de magia sigas haciendo lo mismo que antes. Entonces, es algo que es imposible, ¿no? Hay que tomar un cierto riesgo para poder cambiar. Entonces, que tengan esa intención de ese pequeño, de poder tomar ese pequeño riesgo para mejorar o para hacerlo diferente y para tener una percepción diferente de su marca. Entonces, con eso es suficiente. Para eso uno necesita unos conocimientos profundos de psicología humana. No, es enseñar tu trabajo y si quieres bien, si tienes la confianza en mi trabajo, pues perfecto. Me molesta mucho cuando hay veces que te cogen o te eligen para hacer un determinado proyecto y no te eligen por lo que puedas hacer, sino que te eligen por tu nombre o por la campaña anterior que han visto, que se han enterado que la has hecho para un cliente y entonces ellos te quieren tener. Pero te quieren tener para nada, es decir, tenerme a mí y que no se pueda cambiar tu imagen, pues realmente es un... Lo que pasa es que hay veces que te das cuenta al principio y hay veces que piensas que vas a poder cambiar y te das cuenta a mitad del proceso y ya estás metido y no puedes echar marcha atrás, ¿no?
Y entonces, ¿cómo sales de esta situación? O sea, psicológicamente o sí, a nivel emocional es un poco A nivel como que emocional acabas harto. no va cojo el taburete, una pata le falla. Sí, acabas cansado, acabas aburrido, pero intentas por lo menos que, por lo menos estéticamente o de concepto, el cliente se quede contento, aunque tú te quedes un poco desilusionado, ¿no? Pero no luchar, porque cuando te das cuenta que el cliente no quiere cambiar, hay un momento en que te das cuenta tú que seguir peleando solamente sirve para quedarte descontento tú, porque nunca vas a poder hacer lo que tú piensas que es lo correcto y el cliente nunca se va a quedar contento porque le has trastocado sus planes iniciales, ¿no? Entonces, al final, pues dice, bueno, vamos a terminar lo mejor posible, nos quedamos en la parte más estética, menos de concepto y ya sabemos que la próxima vez es un cliente con el que no tenemos que trabajar, ya está. Y pasas páginas lo antes posible. Dentro de tu corazón, alma, ¿te sientes más fotógrafo o más filmmaker? Igual, igual. Sí, lo mismo. Como me gustaría, lo que pasa es que no tengo conocimiento, me gustaría sentirme también arquitecto o otra cosa. Al final es la creación lo que me mueve. Pues es fotografía, otra vez es cine, otra vez es escribiendo textos, otra vez es haciendo un garabato o diseñando un espacio, ¿no? No soy al 100% fotógrafo ni nada. Entonces, lo que sí que tengo necesidades de contar historias en foto, tengo necesidades diferentes de contar historias diferentes en vídeo y lo único que me apetece es que tener tiempo y fuerzas para poderlas hacer. Y eso si rebobinamos que al principio quería ser pintor. Por eso te digo que al final le he llevado esto a esta situación, pues porque ha sido llegando, pero puedo ser otra cosa. Es decir, no me voy a aferrar ni a un estilo ni a la necesidad de hacer fotografías porque sí o que soy fotógrafo. No, tengo proyectos escultóricos también. Con hacer cosas que gusten a los demás y que impliquen un reto, que es lo más importante, un reto para seguir aprendiendo, eso, por eso me vale. Buenísimo. Eugenio, estaría aquí hablando contigo horas y horas y horas. El 29 de noviembre ya lo tengo tachado con la visita de la exposición que va a tener el lugar 365. Dime por favor tres consejos o danos tres consejos a mí y a los seguidores de Club de Videógrafos sobre video, fotografía, inspiración, nivel personal, profesional. O sea, tres consejos que a ti te han servido y que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. No sé si a mí si son los mejores, pero yo pienso que son los que me han servido, que es una es trabajar, trabajar y trabajar. Es decir, es mucho más difícil de lo que parece y tiene mucho menos glamour de lo que parece el mundo de la fotografía. Es decir, trabajar. Estar contento con tu trabajo, con lo que haces y no intentar hacer las fotografías o el rodaje para dar placer a los demás, porque eso solamente te lleva al fracaso. A fracaso personal, porque solamente estás detrás siempre de algo que es etéreo y que no llegas a entender. Entonces, no trabajar ni hacer fotos para dar placer a los demás, sino para dártelos a ti mismo. Y esa es la única manera en la que vas a poder hacer un discurso personal, porque no dependes ni de las modas ni del espectador, sino que dependes de tu propio punto de vista creativo, ¿no? Y depende del éxito, porque el éxito lo vas a tener independientemente de la palmada en la espalda que te den o no. Es decir, el éxito habrá sido hacer las fotos que tú querías. ¿Van dos? Buenísimo, buenísimo. ¿Tienes uno? Venga, tres más uno, dale. El tercero, no escudarse en la falta de medios para poder hacer. Creo que tenemos al alcance de la mano aparatos y medios mucho más baratos, con una calidad igual o incluso mejor que muchos de los fotógrafos de hace 50 años, por mucho que nos guste el negativo, hay cámaras ahora, y entonces no nos podemos escudar en los medios que tenemos para no hacer fotos o
o para pensar que algo no merece la pena, ¿no? Hagamos y trabajemos a partir de lo que tenemos y no nos escudemos en que todo el tiempo pasado fue mejor, sino que apostemos mirando hacia el futuro en hacer algo que con nuestro tiempo y con las herramientas que tenemos. Buenísimo, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Eugenio. Encantada de tenerte allí en el espacio virtual del Club de Videógrafos. Te deseo todo lo mejor en la vida personal, en la vida profesional y, por supuesto, mucho éxito con 365. Muchas gracias a vosotros. Ha sido genial, ha sido un pedazo de información y de consejos que he compartido con todo, contigo, conmigo, Eugenio Recuenco. Estoy segura que te va a gustar. Recuerda el botón suscribirse para tener posibilidad de ver esa entrevista, las anteriores y las futuras que estamos viendo. Y recuerda que en diciembre, 3, 4 y 5 de diciembre, en Torremolinos, nos vemos en Video Summit 6, Transformación.